En fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó suspender todas las actividades de minería que se desarrollan en una zona de la serranía del Perijá, ubicada entre este departamento y La Guajira, donde se encuentran asentados los indígenas Yupacs. El fallo fue la respuesta a una tutela que interpusieron gobernadores de la mencionada etnia, que alegaba que ni el gobierno ni las empresas mineras involucradas habían adelantado procesos de consulta previa para el proyecto de extracción de hidrocarburos, logrando así vulnerar sus derechos. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo trabajando en la lucha y en la resistencia del pueblo indígena, en este caso el pueblo Yucpa, que habitamos en la serranía del Perijá. Nosotros pues nos vimos obligados, ya que dentro de nuestro territorio, la Agencia Nacional, hemos venido trabajando y nunca hemos encontrado una respuesta real, una respuesta verdadera. Y nos tocó hacer esto porque nosotros, el pueblo Yucpa, en la serranía del Perijá y las autoridades, lo que queremos es la limitación, la ampliación y el saneamiento de nuestro territorio, de nuestro resguardo. Y que todo lo que se haga en nuestro territorio sea consultado con las autoridades y con el pueblo Yucpa, con todas sus autoridades. Y que todo lo que se haga el menos daño posible en el tema ambiental. Bueno, es algo que nosotros como autoridades hemos venido analizando y hemos mirado en qué parte, en el tema de salud primeramente, porque cuando se hace un daño ambiental en el territorio es la madre. Nosotros tenemos una relación con la madre naturaleza, con la madre tierra. Al hacer estas extracciones, todas estas explotaciones a nosotros nos afectan en el tema de salud, en el tema territorial, en el tema de cultivos, en el tema de agua, porque esto van secando las aguas, van deteriorando todo la naturaleza, porque ya no contamos con las aves, no contamos con toda la fauna, la flora, y esto hace un calentamiento global que a nosotros nos afecta en la alimentación. No podemos cultivar ya como lo hacíamos, lo veníamos haciendo muchos años atrás. Entonces son todas esas afectaciones, contamina el aire, y el aire llega hacia los pulmones de los niños, ancianos, adultos, mayores y toda la población en general, y es ahí donde está la gran muerte de niños que tenemos en nuestra serranía del Perijá, porque los niños están de baja defensa y al contaminar el aire los niños se nos están muriendo y también los adultos mayores, y todo viene por respiración aguda, EDA, pero que ellos no ven que realmente esa es la real situación, que esa es una de las afectaciones que nos está haciendo en el tema de salud. La decisión se dio evaluando el caso del proyecto La Jagua, desarrollado por las empresas carboneras de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro. El predio en el que sería la extracción, según los líderes Yucpa que interpusieron la tutela, sería su territorio ancestral. Bajo el principio de precaución, el Tribunal Administrativo del Cesar tomó unas decisiones muy importantes para prevenir el despojo territorial, las afectaciones a la vida, a la salud y a la supervivencia cultural del pueblo Yucpa, pero también esta medida favorece a una masa poblacional tanto de campesinos y tanto de habitantes en toda la serranía del Perijá, porque lo ha demostrado